Bona vesprada, conseller. La Fundació Síndrome de Down de Castelló té com a objectius fonamentals la promoció i realització d'activitats que contribuïsquen a la millora de la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i d'aquelles amb altres tipus de discapacitat, afavorint així la plena integració en tots els àmbits, familiar, social i laboral, d'aquestes persones perquè puguen gaudir d'una vida normalitzada a la que tenen dret. La Fundació Síndrome Down de Castelló gestiona un centre ocupacional on assisteixen 40 persones amb discapacitat intel·lectual, un centre de desenvolupament infantil amb 55 xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, un centre especial d'ocupació amb 14 persones, amb les seues corresponents nòmines, i un programa de qualificació professional inicial amb 15 alumnes. Centres i activitats que estan en perill des de fa mesos i que estan en perill pels impagaments del Consell, perquè per al Consell les persones, i sobretot les persones amb discapacitat, no són una prioritat. Mesos i mesos d'endarreriments i d'impagaments. Els varen ingressar la setmana passada 160.000 euros quan el deute havia arribat als 600.000 euros, una quantitat, conseller, absolutament insuficient. En aquest moment se'ls deuen 453.094 euros i 31 cèntims entre la seva conselleria i la Conselleria d'Ocupació. Vostès no donen atenció a les persones discapacitades, però tampoc estan posant els recursos per a que ho facin les entitats sense ànim de lucre. El govern de la Generalitat Valenciana, com el perro de l'hortelano, que ni come ni deja comer. I la meva pregunta és clara. Quan van a pagar, conseller? Quan van a pagar, de veritat? Quan pagaran tot el que deuen? Però no estaria mal que també es contestara on estan aquests diners. Això estava pressupostat, no és una despesa extra. Això estava als pressupostos. Em pot dir on estan aquests diners? Gràcies. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor conseller. Un segundo, por favor, pídame. Si es usted tan amable de apoyar. Gracias. Sí, verdad. Soy un novato, lo reconozco. Gracias, señor presidente, señoras diputadas, señor Albiol. En la Consejería de Justicia y Bienestar Social conocemos y valoramos inestimablemente la labor que desarrolla la Fundación Síndrome de Down en Castellón, lo mismo que otras muchas entidades con las que tenemos el gusto de trabajar. Y nuevamente comparezco a esta Cámara para responder a otra pregunta relativa al momento en que vamos a efectuar determinados pagos a las entidades que trabajan con nosotros. Pues bien, en concreto, y en relación a lo que usted ha preguntado sobre la Fundación Síndrome de Down en Castellón, yo lógicamente me voy a referir a los pagos que son objeto de esta Consellería y, por tanto, que son los únicos a los que yo me puedo referir con conocimiento de causa. Mire, le tengo que decir en primer lugar que con la Fundación Síndrome de Down llevamos trabajando desde el año 2002 y las subvenciones que se han concedido en total hasta este momento han sido de más de 4,5 millones de euros. Por tanto, esa es la labor que realizan los gobiernos del Partido Popular con la Asociación Fundación Síndrome de Down. Apoyo absoluto a la gestión que están realizando. Concretamente, hasta el año 2011 se han abonado 3.900.000 euros. Y por lo que respecta a este año, a esta asociación, a esta fundación, se le concedió una subvención por importe de 523.428 euros por parte, reitero, de la Consellería de Bienestar Social. Y concretamente, de estas cantidades se concedieron 270.165 euros para el centro ocupacional y 253.263 euros para el CAT, el Centro de Atención Temprana. Pues bien, le tengo que comunicar a usted que el 60% de ambas subvenciones se han abonado el 11 de octubre y el 12 de julio, respectivamente. En concreto, se ha recibido ya por parte de esa fundación y de parte de esta consellería 314.056 euros. Por tanto, se ha abonado ya el 60% y nos falta por abonar el 40% restante que ha sido tramitado el 28 de agosto. Por tanto, no hace aún dos meses, estamos en octubre y, por tanto, estamos convencidos que pronto vamos a poder abonarlo. Pero le reitero, señoría, estamos hablando de unos pagos ya efectuados de más del 60% de la subvención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señora diputada. Sí, señor conseller, diu usted que estimen la seua labor. Sí, estimen la seua labor, pero no es paguen. Si esa es la forma de estimar que tienen vostès, mejor será que no els estimen tan y els paguen més. Mire, vostè diu que només pot contestar a lo de la seua conselleria. Li recorde que vostè forma part d'un Consell i que la senyora Català la té ahí, en la bancada del costat. Vull dir jo que almenys es podrien comunicar i podrien parlar entre vostès.
digo yo. De todas formas, a esta fundación se le deuen más de 450.000 euros entre ocupación y bienestar social. Bienestar social continúa debent también es diners. Yo le he preguntado cuándo van a pagar. Vostè me ha contestado el que han pagado a estos darrers anys, pero no me ha contestado la meva pregunta, que la meva pregunta es cuándo pagarán, quin día pagarán a esta fundación. Vostè me ha dicho que ya els han ingresado una part, sí, pero el que han ingresado no servís, no dona ni para pagar les nòmines dels treballadors i treballadores, que encara se'ls deuen, malauradament, tres mesos de salari. Uns treballadors i treballadores que han arribat a estar cuatro mesos sense cobrar, sense dur diners a casa, para poder pagar la hipoteca, para pagar la llum, l'aigua, para menjar, conseller, cuatro mesos sense cobrar pels impagaments del Consell. Per cert, no m'ha contestat on estan els diners. No m'ha contestat què passa a tenir esos diners que estaven pressupostats. Mire, jo porto així un missatge d'alguns dels usuaris del centre ocupacional que m'han demanat que li trasllade a vostè. Vaig estar parlant amb els usuaris. Mire, Sabrina, del centre ocupacional Síndrome de Down de Castelló, ens diu, li diu, senyor conseller, no hay derecho a lo que nos hacen, no queremos que se cierre el centro, ¿dónde está nuestro dinero? Mire, lo mateix que li he preguntat jo, on estan els diners? Suposo que els hauran gastat en Terra Mítica, en Fórmula 1 i en pagar el seu arquitecte estrella Santiago Calatrava, suposo. Andrés li diu, conseller, menos aeropuertos y que nos paguen el dinero que nos deben. Diana, del mateix centre ocupacional Síndrome de Down de Castelló, li diu, ¿en què s'han gastat els nostres diners? ¿Quan ens pagaran? I si no ens paguen i el centre ocupacional tanca, on anirem? Ara, per culpa seua, tenim que pagar el menjador i hi ha persones que no el poden pagar i ja no poden menjar amb nosaltres. Més treballar i menys Fórmula 1. Tingueu dignitat a més de més i lleveu-vos la paga a vosaltres si no sabeu fer el vostre treball, però no ens lleveu el diners del centre. Això li diuen els usuaris del centre ocupacional. No se li remou res dins la panxa, conseller? Ja no li queda ni una mica de sensibilitat? I jo el que li dic, conseller, és que se'n vagi a casa, que dimitisque, que és el que faria qualsevol persona en la seva situació. Si vostè no pot, no sap o no vol fer la seva feina, a casa. Muchas gracias, señora diputada. Albiol, señor conseller. Yo la verdad es que me preocupa el día que dentro de poco va a ocurrir y es que este gobierno pague las deudas que tiene, porque realmente no sé usted qué va a hacer. Usted será la que tendrá que justificar su paga. Porque realmente no sé si se han dado cuenta ustedes el nivel de la política que están realizando y de las preguntas que están realizando. Ustedes solo saben decir, ustedes ya, lo suyo se ha convertido en un mantra. ¿Cuándo van a pagar? ¿Cuándo van a pagar? Cuando paguemos yo me pregunto, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué harán? Ustedes nunca preguntan por planes, nunca preguntan de todo lo que se ha hecho. Ustedes simplemente, su única preocupación es. Ustedes, mire, señoría, ustedes, yo entiendo la situación realmente de las asociaciones afectadas. Mire, seguramente me preocupa más a mí porque efectivamente es una responsabilidad mía. Y le aseguro que me preocupa mucho y todos los días estamos pendientes en esta consellería y en este gobierno de ver cuándo podemos solucionar esta situación en la que estamos y que realmente no nos gusta nada. Lo que me duele realmente es la demagogia que ustedes están haciendo con este tema y cómo se están ustedes aprovechando de gente que efectivamente tiene problemas. Señoría, ustedes están aquí haciendo demagogia porque usted sabe perfectamente y usted le podría explicar dónde están los problemas de esta comunidad. Usted sabe realmente dónde está el dinero. Efectivamente, señoría, el dinero está presupuestado y usted sabe la crisis que estamos atravesando. Mire, y como no tengo ganas de echar culpa a nadie, diré que es una crisis general, no echaré a nadie la culpa, ni a ningún gobierno, ni a nadie, pero todos sabemos, porque todas las administraciones lo estamos pasando mal, que estamos pasando un grave problema en este país, todas las administraciones de cualquier signo político. Y ese es el problema que tenemos. Mire, señoría, los impuestos que teníamos que haber ingresado en esta comunidad, pues no los hemos podido ingresar porque no los han recaudado. Y no se han recaudado por la crisis que tenemos. Pues, por ejemplo, pues mire, por eso no tenemos el dinero que hemos presupuestado. Pero mire, señoría, le voy a decir más.
ya que ustedes realmente adoptan esa actitud, yo le diría otra cosa. Este año, desde el Gobierno, podíamos haber bajado las subvenciones. Y mire, y si bajo las subvenciones, no tengo compromisos de pago y no tengo problemas de pagar. Pero nosotros preferimos aguantar las críticas y aguantarles a ustedes y mantener las políticas sociales pese a las dificultades de pagar. Porque efectivamente creemos que es lo fundamental. Miren, señorías, yo prefiero mantener subvenciones aunque me cueste pagarlos y aunque tenga que aguantarles a ustedes las críticas semanas y semana también porque no puedo pagar. Pero yo mantengo los compromisos sociales. Y dígame usted qué es lo que quiere. Y mire, señoría, y por una vez le tengo que decir algo. Esta frase no es mía, esta frase es del señor Griñán, del mes pasado, que dijo precisamente en Andalucía ante una pregunta igual que le efectuaron en el Parlamento andaluz precisamente por los impagos en servicios sociales del Departamento andaluz. Y dijo exactamente eso. Muchas gracias, señor conseller. Muchas gracias. Creo que es lo único.